Intentar comprender a Muad'Dib sin comprender a sus mortales enemigos, los Harkonnen, es intentar ver la verdad sin conocer la mentira. Es intentar ver la luz sin conocer las tinieblas. Es imposible. Del manual de Muad'Dib por la princesa Irulan. Era la esfera de un mundo, parcialmente en las sombras, girando bajo el impulso de una gruesa mano llena de brillantes anillos. La esfera estaba sujeta a un soporte articulado fijo a una pared de una estancia sin ventanas, cuyas otras paredes presentaban un mosaico multicolor de pergaminos, librofilms, cintas y bobinas. La luz, procedente de globos dorados suspendidos en sus campos móviles, iluminaba vagamente la estancia. Un escritorio elipsoide revestido de madera de helatca petrificada de color rosa jade se hallaba en el centro de la estancia. Algunas sillas a suspensor, monoformes, se hallaban a su alrededor. Dos estaban ocupadas. En una de ellas se sentaba un joven de cabello negro, de unos 16 años, de cara redonda y ojos tristes. El otro era un hombre pequeño y delgado de rostro afeminado. Ambos, el joven y el hombre, contemplaban la esfera que giraba y al hombre que la hacía girar desde la penumbra. Una risa ahogada surgió junto a la esfera. Dejó paso a una voz baja y retumbante. «Aquí está, Peter, la mayor trampa para hombres de toda la historia, y el duque se apresura a colocarse de buen grado entre sus fauces. ¿No es un magnífico plan preparado por mí, el barón Vladimir Harkonnen?» «Por supuesto, barón», dijo el hombre. Su voz era de tenor, con una cualidad suave y musical. La gruesa mano hizo descender la esfera y detuvo su rotación. Ahora, todos los ojos en la estancia podían contemplar la superficie inmóvil y ver que se trataba de una esfera hecha para los más ricos coleccionistas y los gobernadores planetarios del imperio. Todo en él sugería el sello característico de los artesanos imperiales. Las líneas de longitud y latitud estaban marcadas con el más fino hilo de platino. Los casquetes polares eran maravillosos diamantes incrustados. La gruesa mano se movió, recorriendo los detalles de la superficie. «Os invito a observar», retumbó la voz debajo. «Observa bien, Peter. Y tú también, Fey de Rauta, querido. Desde los 60 grados norte hasta los 60 grados sur, esos exquisitos repliegues, esos colores, ¿no os recuerdan un dulce caramelo? Y en ningún lugar veréis el azul de lagos o ríos o mares, y esos encantadores casquetes polares, tan pequeños. ¿Puede alguien equivocarse al identificarlo? Arrakis, realmente único, un soberbio escenario para una victoria única». Una sonrisa distendió los labios de Peter. «Y pensar, barón, que el emperador Padishah cree haber ofrecido al duque vuestro planeta de especia. ¡Qué divertido! Esta es una observación absurda», gruñó el duque. «Lo dices para confundir al joven Fey de Rauta, pero no es necesario confundir a mi sobrino». El joven de la mirada triste se agitó en su silla, alisándose una arruga de sus medias negras. Después se enderezó, al oír una discreta llamada en la puerta a sus espaldas. Peter se arrancó de su silla, se dirigió a la puerta y la abrió tan solo lo suficiente como para tomar el cilindro de mensajes que le tendían. Volvió a cerrarla, desenrolló el cilindro y lo leyó. Rió en voz baja para sí mismo. Volvió a reír. «¿Y bien?», preguntó el barón. «El idiota nos responde, barón. ¿Desde cuándo un Atreis rechaza la oportunidad de demostrar un gesto?», preguntó el barón. «Bien, ¿qué es lo que dice?» «Se muestra más bien grosero, barón. Se dirige a vos como Harkonnen, sin el Sire Etcher Cousin, sin ningún título, sin nada». «Es un buen hombre», gruñó el barón, y su voz traicionaba su impaciencia. «¿Y qué es lo que dice mi querido Leto?» «Dice, tu oferta de una reunión es rehusada. He tenido que enfrentarme muchas veces con tus traiciones. Todo el mundo lo sabe». «¿Y?», preguntó el barón. «Dice, el arte del Kangli tiene aún sus admiradores en el seno del imperio. Y firma, Duque Leto de Arrakis». Peter se echó a reír. «De Arrakis. Oh, eso sí que es bueno. Cállate, Peter», dijo el barón.
y la risa del otro se cortó como si alguien hubiera accionado un conmutador. ¿Kangli dice? Preguntó. Vendetta, ¿eh? Y ha empleado ese antiguo término tan rico en tradiciones para que yo entendiera bien lo que quería decir. ¿Habéis hecho el gesto de paz? Dijo Peter. Las formas han sido observadas. Para ser un mentat, Peter, hablas demasiado. Dijo el varón. Y pensó, voy a tener que desembarazarme de él tan pronto como pueda. Casi ha sobrevivido a su utilidad. Miró a su mentat asesino, al otro lado de la habitación, observando el detalle que la gente notaba en primer lugar. Los ojos, dos hendiduras azules con un azul más intenso en su interior. Unos ojos sin el menor blanco. Una breve sonrisa cruzó el rostro de Peter. Era como la mueca de una máscara bajo aquellos ojos parecidos a dos profundos pozos. Pero varón, nunca una venganza ha sido más hermosa. El plan constituye la traición más exquisita. Hacer que le tocan Caladan por Doom. Sin la menor alternativa, puesto que se trata de una orden del emperador. Vaya broma por vuestra parte. Hablas demasiado, Peter. Dijo el varón con voz fría. Pero es que soy feliz, mi varón. Mientras que vos... Vos habéis sido tocado por la envidia. ¡Peter! ¡Ajá, varón! ¿No es lamentable que vos hayáis sido incapaz de imaginar por vos mismo ese delicado plan? Algún día haré que te estrangulen, Peter. Por supuesto, varón. En fin, pero una buena acción nunca se pierde, ¿eh? ¿Has masticado verite o se muta, Peter? La verdad, sin miedo, sorprende al varón. Dijo Peter. Su rostro se convirtió en la caricatura de una hilarante máscara. Pero ved, varón. Puesto que soy un mentat, sé el momento en que me mandaréis a ejecutar. Evitad hacerlo mientras aún pueda seros útil. Ordenarlo prematuramente sería un despilfarro, puesto que yo aún no soy muy aprovechable. Sé algo que os ha enseñado ese adorable planeta. Doom, no despilfarrar nunca. ¿Es cierto, varón? El varón continuó mirando a Peter. Fade Rauta se estremeció en su silla. Esos locos pendencieros. Pensó. Mi tío no puede hablarle a su mentat sin discutir. ¿Creen que los demás no tenemos otra cosa que hacer que escuchar sus disputas? Fade, dijo el varón. Cuando te invité aquí te dije que escucharas y aprendieras. ¿Estás aprendiendo? Sí, tío. La voz era prudente y respetuosa. A veces me pregunto acerca de Peter, dijo el varón. Yo causo dolor a los demás por necesidad, pero él juraría que disfruta positivamente con ello. Por mi parte, siento piedad hacia el pobre Duque Leto. El doctor Yue actuará contra él muy pronto, y este será el fin de todos los Atreis. Pero seguramente Leto sabrá cuál es la mano que guía a aquel maleable doctor, y saberlo será para él una cosa terrible. Entonces, ¿por qué no habéis ordenado al doctor que le clavara un quinjal entre las costillas, serena y eficientemente? Preguntó Peter. Habláis de piedad, pero el duque debe saber que soy yo quien lo ha condenado, dijo el varón, y las demás grandes casas deben saberlo también. Esto las frenará un poco. Así tendré algo más de campo para maniobrar. Es obviamente necesario, pero eso no quiere decir que me guste. Campo para maniobrar. Se mofó Peter. Los ojos del emperador se han posado ya en vos, varón. Os movéis demasiado audazmente. Un día el emperador enviará una o dos legiones de sus Sardaukar a desembarcar aquí, en Gaidi Prime, y este será el fin del barón Vladimir Harkonnen. ¿Te gustaría verlo, verdad, Peter? Preguntó el barón. ¿Cuánto disfrutarías viendo las formaciones Sardaukar arrasando mis ciudades y saqueando este castillo? Estoy seguro de que gozarías enormemente. ¿Tenéis necesidad de preguntarlo, barón? Susurró Peter. Tendrías que haber sido un bashar de uno de sus cuerpos, dijo el varón. Estás tan interesado en la sangre y el dolor. Quizá me he precipitado demasiado con mi promesa del botín de Arrakis. Peter se movió a través de la estancia con pasos curiosamente cortos, deteniéndose directamente detrás de Fade Rauta. La atmósfera de la habitación era tensa, y el joven alzó los ojos hacia Peter con un fruncimiento de cejas. No juguéis con Peter, varón. Dijo Peter, me prometisteis a Dama Jessica. Me lo prometisteis. ¿Para qué, Peter? Preguntó el varón. ¿Para el dolor? Peter lo miró, hundiéndose en el silencio.
Fake Rauta movió su silla suspensor hacia un lado. Tío, ¿tengo que quedarme? Dijiste que mi querido Fake Rauta se impacienta, dijo el varón. Se movió entre las sombras tras la esfera. Paciencia, Fate. Y volvió su atención hacia el Mentat. ¿Y el duquecito, querido Peter? ¿El chico Paul? La trampa lo traerá directamente a nuestras manos, varón, murmuró Peter. Esa no es mi pregunta, dijo el varón. Te recuerdo que predijiste que aquella bruja Ven Gesserit le traería una hija al duque. Te equivocaste, ¿eh, Mentat? No suelo equivocarme a menudo, varón, dijo Peter. Y por primera vez hubo miedo en su voz. Aceptadme esto. No me equivoco a menudo. Y vos sabéis bien que esas Ben Gesserit engendran generalmente hijas. Incluso la consorte del emperador únicamente ha producido hembras. Tío, dijo Fake Rauta, dijiste que aquí habría algo importante para mí. Y oído, mi sobrino, dijo el varón. Aspira a controlar mi baronía y ni siquiera sabe controlarse a sí mismo. Se movió tras la esfera. Una sombra entre las sombras. Bien, Fate Rauta Harkonnen. Te he hecho venir aquí con la esperanza de poder enseñarte un poco de sabiduría. ¿Has observado nuestro buen Mentat? Tendrías que haber extraído algo de nuestra conversación. Pero tío, un Mentat muy eficiente es Peter. ¿No crees, Fate? Sí, pero... ¡Ah! Ahí está. Pero... consume demasiada especia. La come como si fueran bombones. Mira sus ojos. Se diría que acaba de llegar directamente de una excavación arraquena. Eficiente es Peter, pero también emotivo e inclinado a crisis apasionadas. Eficiente es Peter, pero también capaz de equivocarse. ¿Me habéis llamado aquí para deteriorar mi eficiencia con vuestras críticas, varón? Dijo Peter, con voz baja y grave. ¿Deteriorar tu eficiencia? Me conoces bien, Peter. Solo quería que mi sobrino se diera cuenta de las limitaciones de un Mentat. ¿Acaso estáis adiestrando ya a mi sustituto? Inquirió Peter. ¿Reemplazarte a ti? Vamos, Peter. ¿Dónde encontraría yo a otro Mentat con tu astucia y tu veneno? En el mismo lugar donde me encontrasteis a mí, varón. Quizá tenga que hacerlo. Meditó el varón. Me has parecido un poco inestable últimamente. Y la especia que comes. Quizá mis placeres son demasiado caros, varón. ¿Ponéis objeción a ello? Mi querido Peter... tus placeres son lo que te unen a mí. ¿Cómo podría objetar a ello? Solo deseo que mi sobrino observe algunas de tus características. ¿Así que estoy en exhibición? Dijo Peter. ¿Tengo que bailar? Debo mostrarme mis variadas funciones para el eminente Fate Rao exactamente. Dijo el varón. Estás en exhibición. Ahora cállate. Se volvió hacia Fate Rauta, notando los labios del joven, gruesos y sensuales. La marca genética de los Harkonnen, curvados en una sutil mueca divertida. Eso es un Mentat, Fey. Ha sido adiestrado y acondicionado para realizar algunas tareas. El hecho de que esté encajado en un cuerpo humano, sin embargo, no puede ser olvidado. Es un ser inconveniente. A veces pienso que los antiguos, con sus máquinas pensantes, habían acertado. Eran juguetes comparadas conmigo, gruñó Peter. Incluso vos, varón, podríais superar a esas máquinas. Quizá, dijo el varón. Ah, bueno. Inspiró profundamente y eructó. Ahora, Peter, describe para mi sobrino las líneas generales de nuestra campaña contra la casa de los Atreides. Trabaja como un Mentat para nosotros, por favor. Varón, ya os advertí que no había que confiar en un hombre tan joven esa información. Mis observaciones acerca de yo soy el único juez en esto, dijo el varón. Te he dado una orden, Mentat. Cumple una de tus variadas funciones. De acuerdo, dijo Peter. Se embaró, asumiendo una extraña actitud de dignidad, y fue de nuevo como otra máscara, aunque esta vez recubriéndole todo el cuerpo. Dentro de pocos días estándar, toda la familia del duque Leto embarcará en una nave de la cofradía espacial, rumbo a Arrakis. La cofradía los depositará en la ciudad de Arraquén, y no en nuestra ciudad de Kartag. El Mentat del duque, Tufir Hawad, llegará a la acertada conclusión de que Arraquén es más fácil de defender. Escucha atentamente, Fade, dijo el varón. Observa los planes en los planes de los planes. Fade Rauta asintió, pensando,
Esto ya me gusta más. El viejo monstruo ha decidido finalmente introducirme en sus secretos. Eso quiere decir que piensa hacerme su heredero. Hay varias posibilidades tangenciales, dijo Peter. He señalado que la casa de los Atreides irá a Arrakis, pero no debemos ignorar, de todos modos, la posibilidad de que el duque haya establecido un contrato con la cofradía para que ésta lo conduzca a algún lugar seguro fuera del sistema. Otros en parecidas circunstancias han renegado de sus propias casas, han tomado las atómicas y escudos familiares y han huido lejos del imperio. El duque es demasiado orgulloso para hacer eso, dijo el barón. Es una posibilidad, dijo Peter. De todos modos, para nosotros el efecto final sería el mismo. No, no sería el mismo, gruñó el barón. Quiero verlo muerto y su línea extinguida. Esta es la mayor probabilidad, dijo Peter. Hay algunos preparativos que indican que una casa se dispone a renegar. No parece que el duque se prepare para ello. Entonces sigue, Peter, suspiró el barón. En Arrakeen, dijo Peter, el duque y su familia ocuparán la residencia que antes fue la casa del conde y su dama Fenrir. El embajador cerca de los contrabandistas, rió el barón. ¿Embajador cerca de quién? Preguntó Fey Rauta. Tu tío ha hecho un chiste, dijo Peter. Llama al conde Fenrir embajador cerca de los contrabandistas, indicando el interés que tiene el emperador hacia las operaciones de contrabando en Arrakis. Fey Rauta dirigió a su tío una perpleja mirada. ¿Por qué? No seas estúpido, Fey, restalló el barón. Mientras la cofradía siga de hecho fuera del control imperial, ¿cómo podría ser de otro modo? ¿Cómo se moverían los espías y asesinos? La boca de Fey Rauta pronunció un inarticulado «Oh». «Hemos dispuesto algunas diversiones en la residencia», dijo Peter. «Habrá un atentado contra la vida del heredero de los Atreides. Un atentado que quizá tenga éxito». «¡Peter!», rugió el barón. «Te indiqué, he dicho que pueden producirse accidentes», dijo Peter. «Y esta tentativa de asesinato debe parecer auténtica». «Bien, pero el chico tiene un cuerpo tan joven y tierno», dijo el barón. «Por supuesto, potencialmente es más peligroso que su padre, con esa bruja de su madre para adiestrarlo. Condenada mujer». «Bueno, continúa, Peter, por favor». «Hawad adivinará que tenemos un agente infiltrado entre ellos», dijo Peter. «El sospechoso más obvio es el Dr. Yue, que es realmente nuestro agente. Pero Hawad le ha investigado, y ha sabido que nuestro doctor se ha graduado en la escuela Sug con condicionamiento imperial, lo cual le hace supuestamente seguro como para curar incluso al propio emperador. Se tiene mucha confianza en el condicionamiento imperial. Se asume que este condicionamiento es definitivo, y no puede ser retirado sin matar al sujeto. Sin embargo, como alguien observó ya en su tiempo, con una palanca adecuada puede moverse incluso un planeta. Nosotros encontramos la palanca que podía mover al doctor». «¿Cómo?», preguntó Fey Rauta. Se sentía fascinado por el tema. Todos sabían que era imposible trastornar el condicionamiento imperial. «En otra ocasión», dijo el barón. «Continúa, Peter». «En lugar de Yue», dijo Peter, «vamos a colocar a otro sospechoso más interesante en el camino de Hawad. La propia audacia de las sospechas será lo que llame más la atención de Hawad sobre ella». «¿Ella?», preguntó Fey Rauta. «La propia dama Jessica», dijo el barón. «¿No es sublime?», dijo Peter. «La mente de Hawad estará tan alterada con esta posibilidad que sus funciones de mentat se verán disminuidas. Incluso podría intentar matarla». Peter frunció el ceño. «Pero no creo que lo lleve a cabo». «Y tú no deseas que lo haga, ¿eh?», preguntó el barón. «No me distraigáis», dijo Peter. «Mientras Hawad estará ocupado con dama Jessica, distraeremos su atención con rebeliones en algunas ciudades de guarnición y cosas así. Todo ello será sofocado. El duque creerá que domina la situación. Después, cuando el momento sea propicio, le haremos un signo a Yue y avanzaremos con el grueso de nuestras fuerzas». «¡Adelante, díselo todo!», dijo el barón. «Los atacaremos apoyados por dos legiones de Sardaukar disfrazados con ropas Harkonnen». «¡Sardaukar!», exclamó Fey Rauta en voz muy baja. Su mente evocó las terribles tropas imperiales, los despiadados asesinos, los soldados fanáticos del emperador Padishah.
Observa hasta qué punto tengo confianza en ti, Faith, dijo el varón. Nada de todo esto debe trascender a ninguna otra gran casa, ya que de otro modo, el Landsrat podría unirse contra la casa imperial, y sería el caos. El punto más importante, dijo Peter, es este. Desde el momento en que la casa de los Harkonnen va a ser usada para realizar el trabajo sucio del emperador, se beneficiará de una cierta ventaja. Una ventaja peligrosa, seguro. Pero que si es usada con prudencia, puede convertir a la casa de los Harkonnen en inmensamente más rica que cualquier otra casa del imperio. No puedes tener idea de la cantidad de riquezas que se hallan aquí empeñadas, Fade, dijo el varón. Ni siquiera en tus más locos sueños. En primer lugar, nos aseguraremos de forma irrevocable un directorio de la compañía Coan. Faith Rauta asintió. La riqueza era lo único importante. La Coan era la llave de la riqueza. Cada casa noble hundía sus manos en los cofres de la compañía siempre que podía. Y bajo control del directorio. Ese directorio de la Coan era la evidencia real del poder político en el imperio. Cambiando de acuerdo con los votos de las inestables fuerzas de Landsrat, que servían de equilibrio frente al emperador y sus sostenedores. El duque Leto, dijo Peter, puede buscar refugio entre los pocos Fremen que viven al filo del desierto, o quizá prefiera mandar a su familia a esa imaginaria seguridad. Pero este camino está bloqueado por uno de los agentes de su majestad, el ecólogo planetario. Seguramente lo recordarás, Kynes. Fade lo recuerda, dijo el varón. Continúa. No os gustan mucho los detalles, varón, dijo Peter. Continúa, te lo ordeno, rugió el varón. Peter se alzó de hombros. Si todo marcha como está planeado, dijo, la casa de los Harkonnen tendrá un subfeudo en Arrakis dentro de un año estándar. Tu tío obtendrá la administración de ese feudo. Su agente personal dominará en Arrakis. Más beneficios, dijo Faith Rauta. Exacto, dijo el varón. Y pensó, es lo justo. Nosotros fuimos quienes colonizamos Arrakis, excepto esos pocos mestizos Fremen que se esconden al borde del desierto, y unos pocos e inofensivos contrabandistas ligados más estrechamente al planeta que los propios trabajadores indígenas. Y las grandes casas sabrán entonces que el varón ha destruido a los Atreis, dijo Peter. Todas lo sabrán. Y lo más encantador de todo, continuó Peter, es que el duque también lo sabrá. Ya lo sabe ahora. Ya presiente la trampa. Es cierto que el duque lo sabe, dijo el varón, y su voz tuvo una nota de tristeza. Y no puede hacer nada, y esto es lo más triste. El varón se alejó de la esfera de Arrakis, y al emerger de las sombras, su silueta adquirió otra dimensión, grande e inmensamente gruesa. Y los sutiles movimientos de sus protuberancias bajo los pliegues de su oscura ropa revelaban que sus grasas estaban sostenidas parcialmente por suspensores portátiles anclados a sus carnes. Su peso debía ser realmente de unos 200 kilos estándar, pero sus pies no sostenían más de 50 de ellos. «Tengo hambre», gruñó el varón, y se frotó con su mano cubierta de anillos los gruesos labios, mirando a Faith Rauta con unos ojos enterrados en grasa. «Pide que nos traigan comida, querido. Tomaremos algo antes de retirarnos».